Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Jesús el Redentor. Díganme, ¿cómo estuvo su cuarentena estos meses? Ay, de verdad que hemos sufrido. Todo comenzó en febrero cuando escuchamos por la televisión que todos deberíamos quedarnos en casa. Y los primeros días fueron hermosos. Estamos en cuarentena. Me pusieron en la ventana y todo, iluminando, hasta me aplaudían. Pero a las dos semanas llegaba la cuenta de luz muy alta y teníamos que apagar la luz general y poner luces económicas. Cuando vino marzo, los niños empezaron a inquietarse y empezaron a jugar brutalmente conmigo. Me sacaron de la lámpara y empezaron a jugar conmigo. Casi me muero. Y al tercer mes había mucha impaciencia. Los niños gritaban, no querían dormirse en la noche. Y los padres comenzaban a molestarse mucho. Cuando llegó abril, estaban todos gritándose y me tiraron al suelo jugando. Me rompieron el bastón, me lo comieron. Suerte que mamá Norma pudo sacarle ese bastón de la garganta. Cuando llegó mayo, no aguantaba más, todos gritando, jugando béisbol en la casa. Basketball era un desastre, rompían todo y había muchos gritos en la casa. Pero de repente hubo un cortocircuito empezando junio. El mes de junio fue lo de puras discusiones. Hermanos con hermanas, los esposos discutiendo, todo con problemas de convivencia. En julio hicieron una fiesta familiar, llegaron algunos tíos, primos, abuelos, todos con tapabocas. Tenían que seguir el protocolo, pero no, se pusieron a bailar, a cantar, a hacer fiesta en la casa. Y llegó la policía para terminarla enseguida. Llegó agosto y estábamos como abandonados. Nadie nos limpiaba, teníamos polvo por todos lados. Y en septiembre comenzaron a abrir todos los parques, las iglesias. Iban a empezar a salir. Y ahí lo entendí. Dios permitió esta cuarentena para que estemos juntos, convivamos, y aunque nos golpeemos y se corte la luz o se queme todo, podamos permanecer en Dios y creer solamente en Él. Ahí está la puerta para salir. Aunque hayan problemas y trabas para salir de ahí, no estaremos para siempre aquí adentro. Por eso miré a mi lámpara que me acompañó durante toda la pandemia y dije, vamos a salir de aquí. Había que tener fe, y la tuvimos. ¡Salimos! ¡Somos libres! Y decidimos buscar nuestra tierra prometida porque sí, ni una cuarentena ni una pandemia son para siempre. Son etapas, son temporadas para probar tu fe, tu confianza. Siempre entender que los tiempos de Dios son perfectos para cada cosa. Y terminamos el 2020 libres. Eso es muy arriesgado. Yo salí en marzo del 2021. Pero eres un vaquero. Sí, es que... creo que yo te pediré matrimonio. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy iniciamos una nueva serie. Una serie que nos ayudará a cerrar este año tan acontecido. Y sabes, creo que ninguno de nosotros olvidaremos este año 2020 como un año muy difícil. No solamente a nivel personal, sino también a nivel mundial. Porque creo que muchos de nosotros creíamos que nuestro mundo estaba en caos o en crisis. Pero realmente el 2020 nos llevó a estar en primera fila y ver cómo áreas y sistemas de nuestro mundo colapsaban. Luego de esto estábamos como en una encrucijada de fracasar y darnos por vencidos o aprender y adaptarnos. Así que tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué es lo que te ha enseñado esta temporada de pandemia mundial? Creo que todas las cosas tienen una buena enseñanza que dejarnos. Además, Dios no desperdicia ninguna oportunidad para dejarnos una buena lección. Así que durante estas 4 semanas estaremos hablando de cosas que salieron a relucir, cosas importantes e invaluables que nos enseñó a sobrevivir y estar en el tiempo de confinamiento. En esta temporada queremos agradecer a Dios y por eso hemos llamado a esta serie Agradecida Navidad, porque realmente estamos agradecidos en que el Señor estuvo con nosotros durante todo este tiempo. Luego que muchas cosas cerraron, como por ejemplo nuestros trabajos, iglesias, empresas, escuelas, muchas de nuestras relaciones se vieron afectadas. Pero cuando nuestras iglesias cerraron, no solamente nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo se fue afectada, sino especialmente nuestra relación con Dios. Porque, ¿sabes? Creíamos que asistir todos los domingos a nuestra iglesia era tener una relación con Dios. Vaya que tuvimos una buena sorpresa en cuando estábamos en confinamiento, cuando nos dimos cuenta que en realidad no teníamos una relación con Dios. Así que hoy queremos agradecer que este tiempo nos enseñó a tener una relación independiente con Dios. Ahora, quiero hacerte 2 preguntas para que reflexiones.
¿Está nuestra relación con Dios basada en lo que sucede en nuestro exterior? ¿Tu relación con Dios depende de una persona, mentor, líder o pastor que esté detrás de ti para animarte y recordarte que puedes tener una relación con Él? Realmente lamento que muchas personas creyeran que porque la iglesia estaba cerrada no podíamos tener una relación con Dios. Lamento también que algunos creyeran que porque no podían reunirse con aquella persona que le ayudaba a crecer a nivel espiritual, no podía avanzar espiritualmente. Realmente lamento que muchas personas creyeran que porque la iglesia estaba cerrada, no podía tener la presencia de Dios en su casa. Y saben, las personas que piensan así son como un niño. O sea, necesitan a alguien para desarrollarse. En 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Y bueno, cada uno podemos tener realmente una relación independiente con Dios, sea que estemos en temporada de confinamiento o no. Todos necesitamos una relación independiente con Dios. Así que te voy a dar 3 puntos que te ayudarán a desarrollar una relación independiente con Dios. 1. Toma la decisión de poner tu relación con Dios como importante. Los jóvenes y los adultos luchamos por conservar nuestras relaciones, pero sabes, olvidamos que tenemos una relación muy importante que cuidar, y es nuestra relación con Dios. Para cuidar y nutrir cualquier relación es dedicarle tiempo, y exactamente es lo que nosotros necesitamos hacer con Dios, dedicarle tiempo. El dedicarle tiempo demuestra que tú realmente le das importancia. Y sabes, es importante que busques al Señor no solamente por necesidad, sino también por amor. Marcos 1:35 dice: muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Este versículo me encanta porque me demuestra de que Jesús tenía una relación independiente con Dios. O sea, Él no tenía un teléfono o un despertador que lo ayudara a levantarse temprano. Quizás no tenía personas que lo motivaran o que oraran por él para que creciera espiritualmente. Jesús sabía que necesitaba relacionarse con su Padre. Pero sabes, es importante que tú y yo tomemos la decisión. Punto 2. Alimenta tu relación diariamente. Si eres una persona que es extremadamente ocupada, no dejes de perder este pequeño tiempo. Así sea pequeño, pero dispón el tiempo porque es muy importante que tengas una relación con Dios. Actualmente hay muchas maneras de relacionarnos con Dios. Hoy en este tiempo podemos tener predicaciones por audio, por video, puedes conectarte con Dios a través de canciones, a través de un libro cristiano, a través de devocionales, inclusive a través de la oración. Pero hay muchas maneras en que tú puedes conectarte con Dios. Puedes ir en tu carro o caminando e ir hablando con Dios. Lo importante es que siempre dediques un tiempo, apartes un tiempo para Él y te puedas conectar con Él. La importancia de tener una relación diaria con Dios es que nos mantenemos atentos a lo que Él quiere decirnos. No solamente a nivel general, sino también a nivel personal. Es muy importante porque solamente el Señor puede recargarnos nuestras energías. Él puede darnos fortaleza y esperanza todos los días de nuestras vidas si lo buscamos. El rey David es un ejemplo de su constante búsqueda a Dios. En Salmos 18:1-3 dice: Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo, me libras de mis enemigos. Realmente David sabía que solamente Dios podía ayudarlo diariamente en su vida. Por eso, David es un grandísimo ejemplo de nuestra relación diaria con Dios. No olvides, alimentar nuestra relación con Dios diariamente es importante. Además, si comienzas hoy, puedes comenzar a crear el hábito que tanto necesitas. Punto número 3. Remueve todas las cosas que son un obstáculo en tu relación con Dios. Esto se refiere al pecado, pero también a todas aquellas cosas que son una distracción, como pueden ser las relaciones o tu falta de disposición para tener una relación con Dios. Si actualmente te sientes culpable y no crees que puedas tener una relación con Dios, hay un lugar especial en que el Señor te puede recibir. Hebreos 4, del 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más los necesitamos. Todos podemos acceder al perdón. Y si actualmente te cuesta dejar una que otra cosa, pues busca una persona que te pueda ayudar. El primer paso que podemos dar es confesar nuestro pecado, ir a ese lugar donde el Señor puede recibirnos y puede comprendernos, porque como dice su palabra, al igual que nosotros fue tentado, con la diferencia en que es un hombre sin pecado. Si tu celular es un factor distractor, pues colócalo en modo avión y desconéctate por solo unos minutos. Tus relaciones no se verán afectadas porque pase esto. Ahora, si eres como yo, que en ocasiones me conecto con Dios y mi teléfono está activo y comienzo a recibir notificaciones o mensajes, realmente me desconecto. Así que si tu celular es un factor distractor, colócalo en modo avión. En muchas ocasiones no podremos contar con todas aquellas personas que nos han ayudado a crecer espiritualmente. Así que no te desanimes. Hay muchas cosas que puedes hacer por tu cuenta, como por ejemplo, tomar la iniciativa de leer la palabra de Dios diariamente. Y wow, realmente agradecemos que este tiempo nos enseñara a tener una relación independiente con Dios. Nos dimos cuenta que sí podíamos conectarnos con Dios fuera de un espacio al que nosotros necesitábamos ir todos los domingos. Luego de que desarrollas una relación independiente con Dios, puedes unirte con tu familia. En el tiempo de confinamiento, como no podíamos reunirnos con nuestra familia iglesia, vimos cómo muchas familias hacer el altar familiar, o como otros lo llamaban, iglesia en casa. Un tiempo muy hermoso donde muchos oraban los unos por los otros, donde cantaban al Señor, donde juntos leían la palabra de Dios, y realmente fue un tiempo extremadamente hermoso. Nos dimos cuenta que podíamos tener la relación con Dios o conectarnos en nuestra propia casa. Tener la presencia de Dios en nuestro hogar era realmente maravilloso. Así que, sea que aún sigas en confinamiento o no, no dejes de tener esta práctica. Es muy maravillosa que sigas conectándote con tu familia en tu casa. Agradezco que cada uno de nosotros le pertenezcamos a Dios. No hay forma en que cada uno de nosotros podamos alejarnos de Él. Inclusive si creíamos que no podíamos tener su presencia, tuvimos su presencia en nuestro hogar. Así que no olvidemos que este tiempo nos enseñó y agradecemos que nos enseñara a tener una relación independiente con Él. Para finalizar, ¿qué sucedería si cada uno de nosotros tuviera una relación independiente con Dios sin importar la situación que vivamos? ¿Sabes? Pasarían muchas cosas maravillosas. Primero, tu relación no dependería de más nadie más que de ti. Serías una persona muchísimo más apasionada por Dios. Muchos conocerían a Dios a través de lo que tú harías por ellos. Y cumpliríamos el propósito de Dios que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Una frase de John Piper dice: debemos atesorar las cosas que Dios atesora porque Dios ve, sabe y siente las cosas como realmente son. De modo que, si Él atesora algo, usted sabe que vale la pena atesorarlo también. Tener una relación con Dios es tan necesaria para nuestras vidas que no puedes seguir perdiendo el tiempo, sino aprovechar de tener una relación con Él, sin importar si tienes apoyo o no. Quiero que en este momento cierres tus ojos y tengas un pequeño encuentro con Dios y puedas hablar con Él. Señor, te doy gracias en este momento porque puedo tener una relación contigo. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi falta de disposición. Quiero que me ayudes y quiero dedicarte el tiempo para que nuestra relación crezca. Mi vida sin ti no sería nada. Contigo puedo tener alivio para todos los días de mi vida. Tú eres muy importante para mi vida y quiero darte la importancia en ella. Gracias, Señor, porque sé que me amas incondicionalmente y que tú también tienes los brazos abiertos para recibirme y también tener esa relación conmigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para esta semana te voy a dar dos cosas que puedes poner en práctica. La primera, dispón un tiempo para relacionarte con Dios. Colócate una hora o un lugar que te ayude a conectarte. Importante, sé constante. Y dos, si necesitas buscar a un mentor o a alguien a que te ayude a crecer espiritualmente, no dudes en hacerlo.
Todos necesitamos una ayuda y todos necesitamos crecer. No olvides suscribirte en nuestro canal de Lego LBN. Tampoco olvides darle like y comentar de todo lo que has aprendido en este mensaje de hoy. Estamos muy agradecidos de que te hubieses conectado y que puedas conectarte en todas las semanas que nos siguen. Así que pases una buena semana. Nos vemos pronto. Hosana, hosana, nació el Salvador. Hosana, hosana, Jesús el Redentor. Hosana, hosana, nació el Salvador. Hosana, hosana.